El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 9 de marzo conmemoramos a Santa Francisca Romana, esposa, madre, viuda y apóstol seglar. Francisca nació en Roma en el año 1384. Sus padres eran sumamente ricos y muy creyentes. La niña creció en medio de todas las comodidades, muy bien instruida en la religión. Desde muy pequeñita, su mayor deseo fue ser religiosa, pero los papás no aceptaron esa vocación, sino que le consiguieron un novio de una familia muy rica y con él la hicieron casar. Con el consentimiento de su esposo, se dedicó a visitar hospitales y a instruir gente ignorante y a socorrer pobres. Dios permitió que a esta santa mujer le llegaran las más desesperantes tentaciones. Y a todas resistió dedicándose a la oración, a la mortificación y a las buenas lecturas, al estar siempre muy ocupada. Francisca obtenía admirables milagros de Dios con sus oraciones, curaba enfermos, alejaba malos espíritus, pero sobre todo conseguía poner paz entre las personas que estaban peleadas y lograba que muchos que antes se odiaban empezaran a amarse como buenos amigos. Por toda Roma se hablaba de los admirables efectos que esta santa mujer conseguía con sus palabras y oraciones. Muchísimas veces veía a su ángel de la guarda y dialogaba con él. Francisca fundó una comunidad de religiosas seglares, dedicadas a entender a los más necesitados. Les puso por nombre Oblata de María. Nombró como superiora a una mujer de toda su confianza. Pero cuando Francisca quedó viuda, entró también ella de religiosa y por unanimidad, la religiosa la eligieron superiora general. En la comunidad tomó por nombre Francisca Romana. Había recibido de Dios la eficacia de la palabra y por eso acudían a ella numerosas personas para pedirle que les ayudara a solucionar los problemas de sus familias. El Espíritu Santo le concedió el don de consejo, por el cual sus palabras guiaban fácilmente a las personas a conseguir la solución de sus dificultades. Francisca ayunaba a pan y agua muchos días, dedicaba horas y horas a la oración y a la meditación, y Dios empezó a concederle éxtasis y visiones. Estaba gravemente enferma y el 9 de marzo del año 1440, su rostro empezó a brillar con una luz admirable. Entonces pronunció sus últimas palabras: «El ángel del Señor me manda que lo siga hacia las alturas». Luego quedó muerta, pero parecía alegremente dormida. Tan pronto se supo la noticia de su muerte, corrió hacia el convento una inmensa multitud. Muchísimos pobres iban a demostrar su agradecimiento por los innumerables favores que les había hecho. Fue sepultada en la iglesia parroquial y al conocerse la noticia de que junto a su cadáver se estaban obrando milagros, aumentó mucho más la concurrencia a sus funerales. Luego su tumba se volvió tan famosa que aquel templo empezó a llamarse y se le llama aún ahora la iglesia de Santa Francisca Romana. Cada 9 de marzo llegan numerosos peregrinos a pedirle a Santa Francisca unas gracias que nosotros también nos conviene pedir siempre, que nos dediquemos con todas nuestras fuerzas a cumplir cada día los deberes que tenemos en nuestro hogar y que nos consagremos con toda la generosidad posible a ayudar a los pobres y necesitados, a ser extraordinariamente amable con todos. Santa Francisca, ruégale al buen Dios que sea así. Amén.